Vamos a hacer el desafío, amigo. Es una misión de Peter Black. Bienvenidos al canal y muchísimas gracias por estar ahí. Tenemos que venir aquí al Fuerte de las Sombras y a ver qué es lo que nos encontramos. Estoy seguro si es un cíclope o una hidra. Una de las dos es seguro. Entonces vamos a hacerlo porque yo voy con gran pasión de encontrar un material que me hace falta, que no lo encuentro, que no sé cuál es, para mejorar el arma de mi peón. El arco, concretamente. Aunque seguramente cuando encuentre ese material, el arco es el dragón glacial, que bueno, que es de lo mejor que ha salido ahora mismo para el explorador, pero seguro que cuando lo encuentre aparece otro barco ya mejor. Porque bueno, entre otras cosas, Daimon en su primera forma ya murió. Ahora me queda la última. Y ahí es donde ya cuando se consiga, pues van a aparecer las cosas mejores que haya. De esto hay mucho que hablar, ¿eh? De esto, de la purificación, de los colores, de la vocación y todo eso. Hay mucho que hablar. Bueno. Pero no creo que me dé tiempo a hacer eso porque estoy esperando otra serie ya para empezar otra que tengo ahí en puerta y ya habrá que dejar aparcado Dragon Dogma un poquito. Seguramente, digo yo, no sé, porque a mí este juego me apasiona. Estamos en modo difícil, es una serie nueva que empecé. Porque la normal la tengo ya terminada en el canal con todos los trofeos y todo, porque ya tengo el platino en la PlayStation 4 también. Y entonces también hice otra parte de lo que es Bitter Black para tratar ahí con más profundidad el tema de la purificación de las armas, de las armaduras que hay aquí en Bitter Black, la del traidor, la de la infernal y otra más que hay por ahí también. En fin, hay varias. Y la verdad que no se lo traté con profundidad en la serie de Peter Black. Aquí tenemos a la hidra. Pues venga, que me estaba oliendo que iba a hacer esto. Allá va. Estamos a nivel 100 y algo, ¿eh? Lo empecé desde cero el nivel difícil. Si habéis seguido algo de la serie, veréis que en el primer capítulo esto cuesta la vida avanzar, porque es muy, muy difícil al principio. Ahora ya no se nota la diferencia prácticamente, porque ahora mismo, aunque estamos en el modo difícil, ahora el juego lo enseñaré. Yo siempre lo enseño. Pero que ya da igual, porque es que lo difícil es al principio del juego. Ahí es donde está la dificultad. Ahora ya... Daimon me ha durado 4 minutos o 5, me parece que hacía, Daimon. Y vamos a ver qué pasa con la segunda. Porque es que ya no es lo mismo. La segunda forma es más complicada, eso sí. Es súper complicada la segunda forma de Daimon. Pero esto, por ejemplo, la hidra. Pues la hidra no va a tener problema ninguno en caer. Desde luego yo sí os aconsejo una cosa, aprovecho que estoy aquí en liado en esto, pero que más de lo que estoy haciendo. Yo lo que sí os aconsejo, si os da por empezar desde cero, no una partida ya iniciada, decir, me voy a pasar al modo difícil, no. Empezarla desde cero, nueva partida, ¿vale? Nueva, desde cero. Entonces yo os aconsejo que cojáis un personaje con ataque a distancia, en un principio. Podéis coger el mago si queréis o podéis coger el strider. Pero yo el guerrero no lo aconsejo, porque es que con cualquier roce que os pegue el lobo o cualquier enemigo, os va a matar. Contra más cuando encontréis con la isla allí en el campamento, con la isla del campamento, esa en el momento que os dé un roce estáis muerto. Entonces utilizar, ¿esto qué es? Hablando de muerto, yo acabo de morir. Claro, estoy hablando más de la cuenta y no va a contar una piedra al despertarme, chupo y punto. Es que no veas, es que estamos en el modo difícil, que no es... Y claro, yo más daño recibo aquí, eso está claro. Más daño se recibe, ya lo habéis visto que acabo de palmarla.
Farmarla la hemos farmado. No va a ser. Es lo normal. Pero es que al principio es inaguantable, es insoportable, es que no te vienes abajo rápido. Ahí está tu terrible de esta serie de modo difícil. Es que aunque en un principio venga con peones de más nivel, porque sean amigos tuyos de las partidas anteriores, puede ayudar en algo, no digo que no, puede ayudar en algo, pero es que los peones es que los peones son de apoyo. Es muy raro encontrar un peón que te funcione bien. Es muy raro. Yo siempre digo que el peón debe de ser pues desafiante y cuidadoso de sí mismo, ¿vale? Es lo que, pero primero desafía. Es lo que como yo creo que funciona mejor. Al principio del juego, desde luego, cuando estás creando a tu peón, hay una conversación que tú tienes que tener con el juego, ¿ok? En el que te hace una serie de preguntas, y ahí es donde está la clave. Luego después tú le puedes modificar y tal y cual y todo lo que tú quieras, pero ahí hay una serie de preguntas muy importantes, ¿eh? Que es lo que va a definir el peón más adelante, y es lo que os puedo decir yo exactamente las preguntas para que te salga el peón más chulo de todos. Yo correctamente no lo hago, esa es la realidad, pero que esa es la clave de esa teoría. Después tú le puedes modificar lo que tú quieras al peón con los elixires que te venden allí en el campamento, o con las piedras o con las mesas de sillas del saber que hay. En total me parece que son 5 en todo el mapa de Nancy's. Pero aún así, la clave está al principio. Bueno, a ver si acabamos ya con la isla. Pero que los peones, encontrar uno que funcione bien, es difícil. Todo va a ser. O casi. Y no es que tenga la inteligencia artificial mal, ¿eh? Hombre, la podía poder tener mejor, ¿verdad? Es que nosotros no sabemos educar al peón. Luego el juego te hace unas cosas más raras, pero más raras. Y esto de las cuchillas lanzas, pues, antes que la encontré de la manera más raras que yo en mi vida me han salido las cuchillas. En el vídeo anterior, el otro lo expongo como fue. Porque Daimon, en segunda forma, no se muere. Cuando salen las armas de nivel 3. Sí, está. Entonces esta es la misión del desafío, ¿eh? Es conveniente hacer todo esto porque te va creando cada vez más
más experiencia. Además, llevo puesto el anillo para que me regenere más experiencia para subir más rápido de nivel. Y ya está, ya esto lo cogeré a ver qué piedras me da. Principalmente esto lo hago yo por las piedras. Por el material que me salga aquí. Siempre, ahora mismo, nivel 100 y pico que tengo, pues me puede salir todavía, claro, que me, de hecho me sale a menudo materiales nuevos. Y eso es lo que, lo importante. Eso es lo importante, los materiales. Ahí me ha dado el premio que no me sirve. Eso es para guerrero, me parece. Y además eso hace muy poco daño, ¿eh? Comparado con las armas que llevamos ahora mismo, esto es nada. Yo ya... Ahora voy a probar. Tengo que probar otra vocación. Tengo que probar otra vocación. Bueno, de momento voy a dejar el vídeo este ya. En fin, yo espero que os haya gustado, ¿eh? Y os espero en el siguiente, amigo, ¿eh? Muchísimas gracias. Hasta luego.